la fotografía del rostro sin cirugías de Alfonso Weizmann estremeció a varios usuarios de redes sociales. Alfonso Weizmann es famoso por ser el maquillista preferido por famosas como Belinda, Galilea Montijo y Adela Micha, además de que suele codearse con artistas internacionales. Alfonso Weizmann es originario de Guadalajara, y es especialista en maquillaje para cine, fotografía, televisión y teatro. Fue jefe de maquillistas en la Televisa, sin embargo, después se independizó y trabajó como maquillista de cabecera de cantantes como Alejandra Guzmán y Thalía. Al maquillista siempre se le ha visto en el mundo de la farándula con sus característicos ojos verdes y su cabello platinado, pero no siempre fue así. A través de su cuenta de Instagram, Weizmann publicó un comparativo de cómo lucía 25 años atrás, sin las cirugías de orejas, nariz, dientes, encía y cambio de color de ojos, confesando que su apariencia actual es producto del bisturí. Los comentarios no se hicieron esperar, y mientras algunos aseguran que quedó peor de cómo estaba, hay quienes le aplaudieron que se atreviera a decir la verdad sobre su rostro, qué honesto. Muy bien quedaste, con cirugías o no el talento siempre está, ese no se agrega o se pierde, sigues igual de, no pues a mí me gusta más la versión original, con todo y las orejitas,